desembolso. El primero va a ser 3.000 millones de guaraníes. Marcial Cardoso, presidente de la Junta Municipal, buenos días. Sí, muy buenos días, Cristian, a vos, a Néstor y para toda tu audiencia. Saludos, doctor. Muchas gracias y también desearle un bendecido inicio del último mes del año 2023. Exactamente, vamos ya en el tramo final de este año. Muchas gracias, presidente. Ayer en la Junta Municipal se resolvía, en base a dictamen de dos comisiones, Legislación y Hacienda, aprobar el crédito solicitado por el Ejecutivo Municipal de 7 mil millones, pero estábamos observando que se va a realizar de manera fraccionada y eso queríamos entender un poco. El primero habla de 3 mil millones, el segundo de otro monto y el tercero de otro monto. ¿Podrías explicarnos un poco cuándo se va a dar el primer desembolso? ¿En cuánto es el monto y la utilización específica que se le va a dar, presidente? Sí, justamente, Cristian, se ha resuelto hacer en cuatro desembolsos, ¿verdad? Primer desembolso, 3.000, segundo, 1.000, el tercero, 1.500 y el cuarto, 1.500, ahí se completa los 7.000 millones. Y justamente eso se resolvió en ambas comisiones, en Hacienda y Legislación, y también nosotros recurrimos con la presencia del administrador y también con la gente del banco. Entonces hemos resuelto aprobar de esta forma porque según ahí el administrador es que convenía más porque el porcentaje de los intereses era menos. Entonces por esa razón se ha resuelto aprobar de esa forma y esto, como tengo entendido, según lo manifestado con la gente del banco, llevaría un tiempo entre 10 días máximo para concretar ya esto, así de esa forma suscribir los pagarés correspondientes y disponer ya del primer desembolso. Ahora, el primer desembolso, ¿en qué se va a utilizar específicamente, presidente? Y justamente el primer desembolso es en la compra de este equipamiento del cual ha hecho su presentación en su momento que era intendente de la maquinaria, ¿verdad? Entonces esto justamente la próxima semana él ya estaría también enviando ya su pliego de bases y condiciones para la compra de este equipo, ¿verdad? Entonces la idea es en el mes de enero, digamos, ya contar ya con este equipamiento y según los plazos establecidos, seguramente los trabajos se estarían empezando ya en el mes de febrero, ¿verdad? Y también es importante aclarar de que este dinero también se va a estar invirtiendo en infraestructura. Sabemos de la situación que hoy tiene la Casa de la Cultura, por ejemplo, llueve más adentro que afuera y prácticamente ahí el piso parqué se está fundiendo y se está cayendo a pedazos. Entonces es una inversión inmediata que necesita hoy la Casa de la Cultura. O sea, se va a utilizar en otros aspectos de infraestructura, aparte de la infraestructura vial. Sí, claro, así lo era el préstamo justamente en proyecto de inversión de vial y también infraestructura a lo que compete al municipio. Y los 1.000 millones, ¿ya tiene ya fijado en qué época se va a retirar eso y para qué se va a utilizar? Y eso va a estar comunicando nuevamente el banco, va a estar comunicando inmediatamente una vez que tenga eso a la Junta Municipal y posteriormente ya vamos a darle nosotros un seguimiento para que se pueda hacer un uso, como se dice, justo para que de esa forma dé el resultado. Entiendo. Y doctor, el hecho de que tengamos una máquina bacheadora va a requerir insumo. ¿Está previsto también la compra de insumo en este presupuesto? Sí, justamente tenemos totalmente previsto porque aquí cerquita nada más en la cantera que están acá en la compañía Guavecú tiene ese material y también ya, como tengo entendido, los técnicos ya se fueron a ver, entonces también se va a preparar para la compra de ese material. También es importante aclarar que se va a estar comprando otro tipo de maquinaria para tener su equipo de bacheo completo en la municipalidad, porque lo que nosotros nos damos cuenta, yo también le manifesté eso en su momento al intendente, de que los mitad la gente no había, hay una que antes que hace fotos, pues le dije. Sí. Y Jacoña mentía, y nosotros somos autónomos, entonces yo creo que es algo muy oportuno que está haciendo el señor intendente. Ahora, esta aprobación de crédito,
garantiza, o sea, la municipalidad tiene capacidad de pago para estos préstamos posteriormente, doctor? Y sí, eso es justamente la ventaja que tiene la municipalidad cuando lo vio el legajo que él tiene en el Banco Continental, está limpio como también el Banco Sudamérica, porque es un buen pagador. Toda vez que la municipalidad sacó crédito, siempre honró, prácticamente nunca se atrasó, y por eso tenemos una línea de crédito hasta 10 mil millones, ¿no? Entonces yo creo que con ese 7 mil nosotros ya prácticamente ya solucionábamos. Y además, hoy también se aumentó la recaudación, y nosotros no somos también un ente de, no es de ahorro, sino que lo que tenemos que es invertir para que también la gente, digamos, se sienta representada por nosotros, y por sobre todas las cosas nosotros lo que tenemos es velar por ese presupuesto que se pueda utilizar bien. Doctor, 3.000 millones en la primera etapa, ¿cuál sería? Dijiste que en enero más o menos tendríamos ya la máquina, en febrero comenzarían los trabajos. Esto es a través de un proceso de licitación, ¿verdad? Claro, un proceso de licitación el que va a ser es más, hoy día también el proceso pues son llamados referéndum, ¿verdad? Eso va a quedar con ella de qué tipo de llamado va a hacer el señor intendente con la gente de su voce, ¿verdad? Porque al referéndum puede vos llamar y cuando tenés la plata paga. Así como tengo entendido, hace mucho gobierno departamental laboren. Y por último, presidente, ya agradeciéndote mucho tu atención, es mucho dinero. Lo que es para infraestructura vial es apenas la mitad. ¿Hay algún proyecto para poder invertir en infraestructura ya postergada y que al principio también ya se hablaba de esto, al principio de este periodo, como es cementerio municipal, matadería, etcétera? También está estipulado matadería, un nuevo mercado municipal y también otra cosa, digo que es mi reclamo, Cristian, el tema de nuestra infraestructura municipal. Esa es una caja. Vos sabés que ahora empieza la temporada alta que la gente va a venir a pagar sus impuestos por esa vía y la gente ya forma fila en la calle. Y nosotros necesitamos mejorar la infraestructura y ponerle comodidad a nuestros contribuyentes. Ahora yo solicité al intendente si esa infraestructura tiene capacidad para levantar por lo menos un piso más. No sabemos, porque sabemos de que un piso más no estaría, no sobrepasaría los 700, 800 millones, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso también lo que nosotros Pero queremos invertir, pero que se ponga comodidad. hay que prever que sea inclusivo en este caso ya concejal. Justamente, nosotros hemos solicitado también para que se pueda comprar si un piso más, un ascensor. Entonces, para que sea inclusivo, también tenemos que ajustarnos a las normas y a la ordenanza que hoy nosotros tenemos. Y esta viabilidad para la construcción de un nivel más en la municipalidad está proyectado ya, ¿es una posibilidad real o es uno de los tantos proyectos? Y yo creo que tiene que ser una posibilidad real, Cristian, porque mira, vas a ver, dentro de 15 días va a estar abarrotado la municipalidad. Que la gente va a pagar su patente comercial, su impuesto Antes inmobiliario, que pa y aproveche bebé, que está cobrando, era. anda, y por ello como ya lo mitad, o yo apago lo mitad. Bueno, presidente, te agradecemos mucho por esta información y esperemos que sea viable todos los proyectos porque plata ahora sí hay. De crédito, pero hay. Así mismo, yo creo que va a ser viable. Nosotros vamos a ser los primeros celosos que se controle y se utilice correctamente estos recursos. Entonces, de mi parte, Cristian, Néstor, muchísimas gracias por esta entrevista y como vuelvo a recalcar, su amigo va con meta y con la queja, también Entonces, termina con el este Anina, voy a te 2023 ir para que de 2024 y con la vez. Anina, voy a te ir de pedir y pues Hace cuidado de y ya arriba, y ahí es diciembre, Anina. no, y arriba, y Cuba, apego queda. Ok, gracias, Marcial. Dale, muchas gracias.